Estaba tan tranquila esa tarde esperando a mi marido. A las 7 en punto, como siempre, escuché el ruido del auto. Sus pasos, la llave dando vuelta a la cerradura. Dejé la postura y fui a recibirlo. Hola, querido. Le colgué el abrigo en el armario, preparé las bebidas, una fuerte para él, otra más floja para mí. Después me senté de nuevo con mi postura. Y él, sentado enfrente mío, en su sillón, moviendo los cubitos de hielo que sonaban dentro del vaso. Para mí esta era la hora más maravillosa del día. Él no quería hablar mucho hasta no terminar la primera bebida. Y a mí me gustaba disfrutar en silencio de su compañía después de tantas horas de soledad. ¿Cansado? Hizo algo extraño. Tomó el vaso y lo bebió de golpe. Después se levantó despacio para servirse otro vaso. ¡Yo te lo sirvo! Volvió con el vaso lleno. ¿Querés que te traiga las pantuflas? ¿Querés que te traiga un poco de queso? No hice cena porque es jueves. Si estás cansado por ir a comer afuera, no es tarde para que lo digas, ¿eh? En la heladera tengo carne y otras cosas. Te las puedo traer aquí mismo para que no te tengas que mover de tu sillón. Me miró, pero no me contestó. Ni siquiera hizo un gesto. Pero vamos, querido, por favor, no me molesta para nada hacerlo de verdad. Tengo bifes y además cordero que a vos te gusta tanto. No puede ser, estuviste todo el día de acá para allá con el estómago vacío y a mí que no me cuesta nada preparártelo. Te lo preparo y come, sentate. Después empezó a hablar. Dijo que lo que tenía para decirme me haría daño, pero que lo había pensado bien y había decidido decírmelo enseguida. Esperaba no se lo reproche. Y me lo dijo. Rápido, en 3 o 4 minutos. Con cada palabra que decía, se alejaba un poco más de mí. Una palabra, una distancia. Dijo que eso era todo lo que tenía para decirme, que sabía que en ningún momento era bueno para decir algo así, que obviamente me daría dinero, pero por favor no armes un escándalo que no sería bueno para mi carrera. No le creí. Era un sueño, un mal sueño. Nada de eso estaba ocurriendo. Yo seguiría como si nada hubiera pasado y entonces todo sería igual. Voy a preparar la cena. Fui a la cocina, abrí el freezer y agarré lo primero que encontré. Estaba envuelto en aluminio, así que lo desenvolví. Era la pierna de cordero, iba a quedar a punto. Y muy jugosa y muy seca. Unas verduras para acompañar, a él seguro le gustaría. Cuando volví, encontré a Patricio mirando por la ventana. Me habló sin mirarme.
No haga cena para mí, voy a salir. Volví a la cocina. Encendí el horno y puse el cordero a cocinar. Me lavé las manos, todavía estaban frías. Agarré el abrigo y la cartera y me fui al mercado. Juan la atendió muy amablemente como siempre. Le pedí papas y también verduras. Le comenté que Patricio estaba cansado para ir a comer afuera y que no tenía verduras en casa. Empaquetó todo, pagué y me despedí. Gracias, Juan. Buenas noches. Volví a casa. Todo estaba perfecto. Patricio me esperaba para cenar. ¡Querido! ¡Ya llegué! Fui al living. Entonces lo vi. Estaba tirado en el suelo. Tenía las piernas dobladas y un brazo abajo del cuerpo. Después de un momento llamé a la policía. ¡Pronto! ¡Vengan enseguida! La señora Maloney, sí, la señora de Patricio Maloney. Llegué a casa, lo encontré a Patricio tirado en el suelo. Me parece que está muerto. ¡Gracias! Llegaron enseguida. Fui a abrir la puerta y los reconocí. Eran el comisario Naoni y el sargento Mater. Habían venido alguna vez a ver a mi marido. Cuestiones de trabajo, de rutina, como dicen ellos. Los respetaban mucho. Me pidieron que me tranquilizara, que ellos se harían cargo de todo. Les agradecí, sobre todo que hayan llegado tan rápido. El comisario me tomó del brazo y me acompañó hasta sentarme en el sillón. Con Mahler, que estaba arrodillado al lado del cuerpo inmóvil de mi marido. ¡Está muerto! Le conté que había salido al mercado y al volver lo había encontrado tirado en el piso. Mientras que le contaba, Naón descubrió una pequeña herida de sangre coagulada en la cabeza de Patricio. Se la mostró a Mahler. Inmediatamente llegaron más policías, un médico, un fotógrafo que sacó algunas fotos y más tarde el encargado de las huellas digitales. ¿Cómo? ¿Qué dice? Me hicieron muchas preguntas. ¿A qué mercado había ido? Le contesté inmediatamente, se lo dijeron a otro policía que salió rápido a la calle. Cuando volvió pude escuchar lo que Juan le había contado. Oh, parecía normal, muy contenta. Quería preparar una buena cena. Imposible que ella... Pasó un rato. El médico y el fotógrafo se fueron. Otros dos hombres entraron y se llevaron el cuerpo en una camilla. Los policías y los detectives se quedaron. Ellos fueron muy amables conmigo. Naón me preguntó si me quería ir a la casa de mi hermana o a la de su mujer, que ella me cuidaría. No, no, no. No, yo le agradezco de verdad, pero preferiría quedarme aquí hasta sentirme un poco mejor. Todavía estaba bajo el shock por la impresión.
No, me comentó que mi marido había muerto de un golpe en la cabeza con un instrumento pesado, una barra de hierro o algo así. Ahora estaban buscando el arma. Había más policías afuera. Podía oír sus pisadas y veía la luz de las linternas filtrarse por las rendijas de las ventanas. Se había hecho tarde y comenzaron a sentirse fatigados. Intentaban consolarme con palabras inútiles. De pronto Naón me habló desde la cocina. Señora Maloney, tiene el horno prendido y una carne adentro. ¿Sería tan amable de apagarlo? Cuando el comisario volvió, me quedé mirándolo. Era tanto lo que hacía por mí en ese momento tan difícil. Comisario, yo le quería pedir un favor a usted y a los otros. Bueno, ustedes saben, son todas personas que han trabajado con Patricio. Yo sé que lo respetaban y estimaban tanto. Bueno, ahora están tratando de encontrar a la persona que lo mató. No, está bien. Ustedes fueron tan amables conmigo que yo se los quiero agradecer. Por otro lado, Patricio no me hubiese perdonado que ustedes estuviesen aquí y yo no les ofrezco hospitalidad. Hace rato pasó la hora de la cena, deben estar hambrientos. ¿Por qué no comen el cordero que está en el horno? Debe estar completamente asado. ¿No? Yo se lo pido, por favor, de verdad, yo no voy a tocar nada de lo que había en la casa cuando él estaba acá, pero ustedes pueden hacerlo, después pueden continuar con su trabajo. Dudaron un poco, pero tenían hambre, así que decidieron ir a la cocina y cenar. Yo me quedé ahí donde estaba, pero oía lo que hablaban a través de la puerta entreabierta. Hablaban con la boca llena de comida. De pronto uno de ellos dijo que tenía que estar acá, en la casa, y que encontrarían al asesino cuando encontraran el arma homicida. Hubo un silencio y otro acotó. Es verdad, debe estar acá, probablemente bajo nuestras propias narices. No le creí. Era un sueño, un mal sueño. Nada de eso estaba ocurriendo. Yo seguiría como si nada hubiera pasado y entonces todo sería igual. Voy a preparar la cena. ¿Te pongo el coso? Como quieras. Sentí el frío en las manos hasta los huesos, pero no me molestó. Era la pierna de cordero. Iba a quedar a punto, ni muy jugosa ni muy seca. Unas verduras para acompañar, a él seguro le gustaría. ¿Un poco fuerte, Elena, o no? Igual lo voy, porque yo estoy acá ahora, estoy como en otro lugar y no estoy... ¿Estaba fuerte? ¿Las luces son estas? Sí, son estas. Fuerte. No, la subí yo un poquito, para que no quede oscuro en el fondo. Ok. Cuando volví, encontré a Patricio mirando por la ventana. Me habló sin mirarme. No, me dejó la... No hagas cena para mí, voy a salir. Para que no está el flash. No hagas cena para mí, voy a salir. Volví a la cocina. Encendí el horno y puse el cordero a cocinar.
Me lavé las manos, todavía estaban frías. Agarré el abrigo y la cartera y me fui al mercado. Juan me atendió muy amablemente como siempre. Le pedí papas y también verdura. Le comenté que Patricio estaba cansado para ir a comer afuera y que no tenía verduras en casa. Paquetó todo, pagué y me despedí. Gracias, Juan. Buenas noches. Volví a casa. Todo estaba perfecto. Patricio me esperaba para cenar. ¡Querido! ¡Ya llegué! Fui al living. Entonces lo vi. ¿Qué ruido que hace la suya? ¿Qué ruido que hace la gente? ¿No? Claro, ¿esto siempre se veía así acá abajo? No, que está prendida. Ah, se prende una blanca. Mirá, qué suerte. Yo no la vi. Allá arriba. Ahora la voy a desconectar. Ah. Es esa. Ahora la saco. Bueno. ¡Ah! Estaba tirado en el suelo. Tenía las piernas dobladas y un brazo abajo del cuerpo. Después de un momento llamé a la policía. ¡Pronto! ¡Vengan enseguida! La señora Maloney, sí, la señora de Patricio Maloney. Llegué a casa, lo encontré a Patricio tirado en el suelo, me parece que está muerto. ¡Gracias! Llegaron enseguida. Fui a abrir la puerta y los reconocí. Eran el comisario Naón y el sargento Mahler. Habían venido alguna vez a ver a mi marido. Cuestiones de trabajo, de rutina, como dicen ellos. Los respetaba mucho. Me pidieron que me tranquilizara, que ellos se harían cargo de todo. Les agradecí, sobre todo que hayan llegado tan rápido. El comisario me tomó del brazo y me acompañó hasta sentarme en el sillón. Después fue a reunirse con Mahler, que estaba arrodillado al lado del cuerpo inmóvil de mi marido. ¿Está muerto? Le conté que había salido al mercado y al volver lo había encontrado tirado en el piso. Mientras que le contaba, Naón descubrió una pequeña herida de sangre coagulada en la cabeza de Patricio. Se la mostró a Mahler. Inmediatamente llegaron más policías, un médico, un fotógrafo que sacó algunas fotos y más tarde el encargado de las huellas digitales. ¿Cómo? ¿Qué dice? Me hicieron muchas preguntas. ¿A qué mercado había ido? Le contesté inmediatamente si lo dijeron a otro policía que salió rápido en la calle. Cuando volvió pude escuchar lo que Juan le había contado. No, parecía normal, muy contenta. Quería preparar una buena cena. Imposible que ella... Pasó un rato. El médico y el fotógrafo se fueron. Otros dos hombres entraron y se llevaron el cuerpo en una camilla. Los policías y los detectives se quedaron. Ellos fueron muy amables conmigo. Naón me preguntó si me quería ir a la casa de mi hermana o a la de su mujer, que ella me cuidaría. No, no. No, yo le agradezco de verdad, pero preferiría quedarme aquí hasta sentirme un poco mejor. Todavía estaba bajo el shock por la impresión. Naón me comentó que mi marido había muerto de un golpe en la cabeza con un instrumento pesado, una barra de hierro o algo así. Ahora estaba buscando el arma. Había más policías afuera. Podía oír sus pisadas y veía la luz de las linternas filtrarse por las rendijas de las ventanas. Se había hecho tarde y comenzaron a sentirse fatigados. Intentaban consolarme con palabras inútiles. De pronto Naón me habló desde la cocina. Señora Maloney, tiene el horno prendido y una carne adentro. ¿Sería tan amable de apagarlo? Cuando el comisario volvió me quedé mirándolo. Era tanto lo que hacía por mí en ese momento tan difícil. Comisario, yo le quería pedir un favor a usted y a los otros. Bueno, ustedes saben, son todas personas que han trabajado con Patricio. Yo sé que lo respetaban y estimaban tanto.
Bueno, ahora están tratando de encontrar a la persona que lo mató. Ustedes fueron tan amables conmigo que yo se los quiero agradecer. Por otro lado, Patricia, no me hubiese perdonado que ustedes estuviesen aquí y yo no les ofrezco hospitalidad. Hace rato pasó la hora de la cena. Deben estar hambrientos. ¿Por qué no comen el cordero que está en el horno? Debe estar completamente asado. No. Yo se los pido, por favor, de verdad. Yo no voy a tocar nada de lo que había en la casa cuando él estaba acá, pero ustedes pueden hacerlo. Después pueden continuar con su trabajo. Dudaron un poco, pero tenían hambre. Así que decidieron ir a la cocina y cenar. Yo me quedé ahí donde estaba, pero oía lo que hablaban a través de la puerta entreabierta. Hablaban con la boca llena de comida. De pronto uno de ellos dijo que tenía que estar acá, en la casa, y que encontrarían al asesino cuando encontraran el arma homicida. Hubo un silencio y otro acotó. Es verdad, debe estar acá. Probablemente bajo nuestras propias narices. Estaba tan tranquila esa tarde esperando a mi marido. A las 7 en punto, como siempre, escuché el ruido del auto. Sus pasos, la llave dando vuelta a la cerradura. Dejé la postura y fui a recibirlo. Hola, querido. Le colgué el abrigo en el armario, preparé las bebidas, una fuerte para él, otra más floja para mí. Después me senté de nuevo con mi costura. Y él, sentado enfrente mío, en su sillón, moviendo los cubitos de hielo que sonaban dentro del vaso. Para mí estará la hora más maravillosa del día. Él no quería hablar mucho hasta no terminar la primera bebida. Y a mí me gustaba disfrutar en silencio de su compañía después de tantas horas de soledad. ¿Cansado? Hizo algo extraño. Tomó el vaso y lo bebió de golpe. Después se levantó despacio para servirse otro vaso. ¡Yo te lo sirvo! Volví con el vaso lleno. ¿Querés que te traiga las pantuflas? ¿Querés que te traiga un poco de queso? No hice cena porque es jueves. Si estás cansado para ir a comer afuera, no es tarde para que lo digas, ¿eh? En la heladera tengo carne y otras cosas. Te las puedo traer aquí mismo para que no te tengas que mover de tu sillón. Me miró, pero no me contestó. Ni siquiera hizo un gesto.
Pero vamos, querido, por favor, no me molesta para nada hacerlo, de verdad. Tengo bifes y además cordero que a vos te gusta tanto. Pero no puede ser, estuviste todo el día de acá para allá con el estómago vacío y a mí que no me cuesta nada preparártelo. Te lo preparo y come. Sentate. Primero hizo un silencio. Después empezó a hablar. Dijo que lo que tenía para decirme me haría daño, pero que lo había pensado bien y había decidido decírmelo enseguida. Esperaba no se lo reproche. Y me lo dijo. Rápido, en 3 o 4 minutos. Con cada palabra que decía, se alejaba un poco más de mí. Una palabra, una distancia. Dijo que eso era todo lo que tenía para decirme, que sabía que en ningún momento era bueno para decir algo así, que obviamente me daría dinero, pero por favor no armes un escándalo que no sería bueno para mi carrera. No le creí. Era un sueño, un mal sueño. Nada de eso estaba ocurriendo. Yo seguiría como si nada hubiera pasado y entonces todo sería igual. Voy a preparar la cena. Fui a la cocina, prendí la luz, abrí el freezer y agarré lo primero que encontré. Estaba envuelto en aluminio, así que lo desenvolví. Sentí el frío en las manos hasta los huesos, pero no me molestó. Era la pierna de cordero. Iba a quedar a punto, ni muy jugosa ni muy seca. Unas verduras para acompañar, a él seguro le gustaría. Cuando volví, encontré a Patricio mirando por la ventana. Me habló sin mirarme. No hagas cena para mí, voy a salir. Volví a la cocina. Encendí el horno y puse el cordero a cocinar. Me lavé las manos, todavía estaban frías. Agarré el abrigo y la cartera y me fui al mercado. Juan me atendió muy amablemente, como siempre. Le pedí papas y también verduras. Te comenté que Patricio estaba cansado para ir a comer afuera y que no tenía verduras en casa. Empaquetó todo, pagué y me despedí. Gracias, Juan. Buenas noches. Volví a casa. Todo estaba perfecto. Patricio me esperaba para cenar. ¡Querido! ¡Ya llegué! Fui al living. Entonces lo vi. Estaba tirado en el suelo. Tenía las piernas dobladas y un brazo abajo del cuerpo.
Después de un momento llamé a la policía. ¡Pronto! ¡Vengan enseguida! La señora Maloney, sí, la señora de Patricio Maloney. Llegué a casa, le encontré a Patricio tirado en el suelo, me parece que está muerto. ¡Gracias! Llegaron enseguida. Fui a abrir la puerta y los reconocí. Eran el comisario Naón y el sargento Mario. Habían venido alguna vez a ver a mi marido. Cuestiones de trabajo, de rutina, como dicen ellos. Lo respetaban mucho. Me pidieron que me tranquilizara, que ellos se harían cargo de todo. Les agradecí, sobre todo que hayan llegado tan rápido. El comisario me tomó del brazo y me acompañó hasta sentarme en el sillón. Con Mahler, que estaba arrodillado al lado del cuerpo inmóvil de mi marido. ¡Está muerto! Mientras que le contaba, el comisario de Naón descubrió una pequeña herida de sangre coagulada en la cabeza de Patricio. Se la mostró a Mahler. Inmediatamente llegaron más policías, un médico, un fotógrafo que sacó algunas fotos y más tarde el encargado de las huellas digitales. ¿Cómo? ¿Qué dice? Me hicieron muchas preguntas, a qué mercado había ido. Le contesté inmediatamente, se lo dijeron a otro detective que salió rápido a la calle. Cuando volvió pude escuchar lo que Juan le había contado. No, parecía normal, muy contenta, quería preparar una buena cena. Imposible que ella... Pasó un rato. El médico y el fotógrafo se fueron. Otros dos hombres entraron y se llevaron el cuerpo en una camilla. Los policías y los detectives se quedaron. Ellos fueron muy amables conmigo. Naón me preguntó si me quería ir a la casa de mi hermana o a lo de su mujer, que ella me cuidaría. No, no, no. No, yo le agradezco de verdad, pero preferiría quedarme aquí hasta sentirme un poco mejor. Todavía estaba bajo el shock por la impresión. Naón me comentó que mi marido había muerto de un golpe en la cabeza con un instrumento pesado, una barra de hierro o algo así. Ahora estaban buscando el arma. Había más policías afuera. Podía oír sus pisadas y veía la luz de las linternas filtrarse por las rendijas de las ventanas. Se había hecho tarde y comenzaron a sentirse fatigados. Intentaban consolarme con palabras inútiles. De pronto Naón me habló desde la cocina. Señora Maloney, tiene el horno prendido y una carne adentro. ¿Sería tan amable de apagarlo? Cuando el comisario volvió me quedé mirándolo. Era tanto lo que hacía por mí en ese momento tan difícil. Comisario, yo le quería pedir un favor a usted y a los otros. Bueno, ustedes saben, son todas personas que han trabajado con Patricio. Yo sé que lo respetaban y estimaban tanto. Bueno, ahora están tratando de encontrar a la persona que lo mató. No, no, está bien. Ustedes fueron tan amables conmigo que yo se los quiero agradecer. Por otro lado, Patricio, me hubiese perdonado que ustedes estuviesen aquí. Yo no les ofrezco hospitalidad. Hace rato pasó la hora de la cena. Deben estar hambrientos. ¿Por qué no comen el cordero que está en el horno? Debe estar completamente asado. No. Yo se los pido, por favor, de verdad. Yo no voy a tocar nada de lo que había en la casa cuando él estaba acá, pero... Ustedes pueden hacerlo, después pueden continuar con su trabajo.
dudaron un poco. Pero tenían hambre. Así que decidieron ir a la cocina y cenar. Yo me quedé ahí donde estaba, pero oía lo que hablaban a través de la puerta entreabierta. Hablaban con la boca llena de comida. De pronto uno de ellos dijo que tenía que estar acá, en la casa, y que encontrarían al asesino cuando encontraran el arma homicida. Hubo un silencio y otro acotó. Es verdad, debe estar acá, probablemente bajo nuestras propias narices.